Insistimos, creemos que es una práctica abusiva de una empresa monopólica. De acuerdo al análisis que han efectuado ustedes, ¿cuánto consideran que deberían? No tenemos antecedente, insisto, porque la anterior administración no pagaba agua. Okay. Pagó al final con un convenio pero de 8 millones. Más o menos, ¿hay alguna forma 1.6 de evadir, millones. ¿De evitar ese pago? ¿Hay una De momento, solamente la potencial negociación con ellos, porque insisto, si ellos determinan que ojalá, y hacemos un llamado a través de ustedes que no lo hicieran, porque insisto, ya mediante escritos en abril o mayo lo deslizaron, que fueran y cortaran el suministro, como llegan a todas las casas de los ciudadanos, llegan y cortan el suministro de agua. Ni siquiera con una notificación. Exactamente, la notificación de deben, paguen, uh-huh. Pero insisto, no nos definen bajo qué criterios. Uh-huh. Entonces, nosotros la referencia que tenemos y que además así lo presupuestaron en el anteproyecto el año pasado, era de 1.6 millones de pesos, que es lo que pagó en promedio la administración anterior con el convenio. Es una venganza.